Muchas gracias, honorable señor presidente constitucional de la República del Perú, señores vicepresidentes, doctor Daniel Abugataz, queridos colegas alcaldes del país, hoy nos encontramos frente a ustedes, los alcaldes de Azángaro, Carabaya, Sandia, Melgar, Putina, Lampa, Huancané, Mo, San Román, Puno, El Collao, Chucuito, Yunguyo. Representamos a más de 1.400.000 habitantes, tenemos 109 distritos distritales. Quiero solicitarles a nombre de los hermanos de los distritos de la provincia de Azángaro un minuto de silencio, porque tenemos 39 heridos y 6 muertos fatales allá en nuestra región de Puno. Muchas gracias. Señor presidente, nuestros pueblos históricos, quechuas y aymaras presentes, hemos tomado una fuerte decisión allá en los Andes del sur de acá presentes, sobre todo los entrantes, comprometerse porque a partir del 28 de julio quiero viajar con mi gabinete a visitar Belén, a visitar las zonas del mercado que está en la frontera de Aguas Verdes, esa zona donde los niños juegan en el lodo, visitar Cerro de Pasco, visitar la zona de extrema pobreza, porque necesitamos que los nuevos ministros sientan en carne propia lo que es la extrema pobreza que viven, para que cuando dicten una resolución, una ley, lo hagan pensando en los niños más pobres, en la gente más pobre del país, en la gente que tiene que prender su mechero a las 5 de la tarde. Y si aún así no logramos la sensibilidad, mandaremos a nuestros ministros a vivir en esas zonas, para que sientan ahí en carne propia lo que viven ustedes todos los días. Por eso necesitamos un cambio y tienen que ayudarnos a trabajar por este cambio. Pero vuelvo a repetir, sin corrupción. Este gobierno puede enfrentarse a cualquier cosa, menos al narcotráfico y a la corrupción. Así que no podemos permitir que ese tipo de gangrenas se apoderen de nuestros municipios. Seré inflexible con aquel alcalde que toque la plata del pueblo peruano. Seré inflexible con aquel dirigente, funcionario, entidad pública que le crezca la uña. Seré inflexible, pero también lo defenderé hasta el final a esos alcaldes que se enfrentan a la injusticia por defender a sus pueblos y muchas veces los quieren encarcelar, los quieren acogotar, presionar para que no defiendan a su población. Cuenten conmigo como uno más. Y ahora lo que se viene es el almuerzo, porque sé que están sonando las tripas, entonces hay que ir a almorzar. Yo todavía tengo actividades, tengo que una reunión con el fiscal de la nación, tengo más actividades, pero en la tarde, Daniel, tenemos las mesas de trabajo, ¿no? Tenemos que sistematizar la información.
aquel alcalde que no me pone la información real se friega, porque no voy a poder tomarlo en cuenta en lo que es para nosotros un programa de priorización de obras de infraestructura y obras sociales que se tienen que hacer a nivel nacional. Y estas obras tienen que ser pensándose en los gobiernos locales, en los gobiernos subnacionales. Eso es lo que quiero hacer y necesito que llenen sus fichas de la forma más sincera y transparente para yo poder actuar también de forma real y efectiva y solucionar los problemas de cada municipio y ayudarlos a que hagan una buena gestión. Porque el éxito de ustedes es también el éxito del gobierno. Muchas gracias a todos ustedes. Después del almuerzo, 3:30 tienen que devolver. 3:30. Atención. Después del almuerzo, a las 3:30 se restablece el trabajo de las mesas. Sobre el almuerzo. Señor presidente electo, nuevamente, señores vicepresidentes, señora vicepresidenta, señores congresistas, hermanos y hermanas, Lima es el gobierno de uno de cada tres peruanos y peruanas. Soy la primera mujer, si ustedes han visto acá, al dirigirme, señor presidente, como autoridad provincial. Soy también presidenta de la región Lima, porque Lima tiene un régimen especial, y de nuestro cercado, que está huérfano en este momento desde hace muchos años de una autoridad y una representación. Tenemos que trabajar juntos para que el cercado de Lima, que alberga 340.000 personas, que va a ser su casa, que es la mía, nuestro lugar de trabajo, pueda tener una representación. Le hablo como mujer de esta inmensa necesidad de representación que tienen nuestros pueblos y también el cercado de Lima. Le habla también la presidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades para decirles que las mujeres queremos también, las mujeres descentralistas, tener una oportunidad de estrechar la mano a nuestro presidente y de trabajar con él y con todo su equipo de gobierno y con su representación en el Congreso para cambiar el centralismo que agobia a nuestro país todavía. Nunca, en ningún lugar como en el gobierno de Lima, se puede vivir el agobiante centralismo del gobierno central. Es falso entonces que se diga que Lima agobia al resto. Como autoridad de Lima le digo, señor presidente, qué duro se siente el centralismo del gobierno central. Aquí tenemos que trabajar entonces por una política eficaz de descentralización. Y lo quiero felicitar con mucha sinceridad, porque empezar a gobernar escuchando es una nueva manera de gobernar. Y esa es la forma en que queremos gobernar nuestro país. Por ello le pido que el Consejo de Coordinación Intergubernamental realmente sea un ente eficaz, efectivo de gobierno entre las distintas instancias del Estado. No que nos llamen a inaugurar, que nos llamen a trabajar juntos. Gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos distritales y municipales, todos juntos. Lima es diversa, pero Lima, si bien tiene el 60% del Producto Bruto Industrial, tiene el 60% de la tuberculosis de todo el país, señor presidente, y el 90% de la extremadamente resistente. ¿Por qué? Por pobreza, por hacinamiento, por falta de una política adecuada de vivienda en nuestra ciudad. Tenemos que luchar juntos contra eso con una política de vivienda adecuada, que ponga ventanas en las casas, que tenga aire y espacios verdes en nuestros barrios y nuestras ciudades. Necesitamos obra física, señor presidente. Proyectos que están durmiendo el sueño de los justos desde los 90, como el eje multimodal Amazonas Centro, que va a sacar todo el tránsito pesado del puerto, del aeropuerto, sacarlo por el norte y llevarlo al centro de nuestro país. Claro que sí, tenemos que trabajar juntos en la obra física, en la infraestructura, pero también en la obra social.
porque no hay competitividad con hombres y mujeres que se han dejado atrás y sobre todo con sus niños en materia de excelencia educativa y en materia de ciencia y tecnología. Lima tiene su consejo de ciencia y tecnología, pero la inversión nacional en ciencia y tecnología es una vergüenza, señor presidente. Necesitamos incrementarla para asegurar la competitividad de nuestros territorios y de nuestras sociedades. Quisiéramos en Lima tener con usted una gestión ambiental de nuestras tres cuencas. Aquí estamos, esas cuencas nos unen a muchísimos de ustedes. Nosotros recibimos el agua de Huancavelica, recibimos el agua de Junín, de Huancayo, pero necesitamos que nuestras cuencas, que están casi muertas, dos de ellas, el Chillón y Rímac, puedan ser revitalizadas y mantener y conservar nuestra cuenca verde de Lurín, una Lima verde, una Lima limpia, una Lima con gestión de sus residuos y una Lima con agua. Y necesitamos, señor presidente, una autoridad única del transporte. No podemos seguir trabajando como trabajamos ahora. Quieren el tren eléctrico, por un lado, en el mismo sitio va a ir el Metropolitano 2. Pongámonos de acuerdo, hay pocos recursos, hay que concertar. Todas las grandes ciudades, y Lima es una gran metrópoli, la única metrópoli de nuestra región al borde del mar que requiere tener una autoridad única del transporte. Y orden. Lima también expresa el clamor que usted ha sentido. Y termino con esto. El Ministerio del Interior tiene que tomarse en serio el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. No es una reunión de vez en cuando, es hacer llegar la seguridad a la gente. Somos responsables como alcaldes y alcaldesas de la dirección de la política de seguridad en nuestras comunidades y localidades. Pero el brazo operativo es la Policía Nacional y está muy mal repartida. Y está muy mal implementada. Le habla quien fue su primera defensora de la Policía Nacional. Necesitamos apoyar a nuestra policía, pero nuestra policía tiene que apoyarnos a nosotros. Y en último lugar, quisiera decirle, señor presidente, que la transparencia y la lucha contra la corrupción es fundamental. Lo han dicho